Buenas tardes, estamos en directo, en vivo y en directo. Bienvenidos a todos, mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TickMill. Voy a proceder a leer el... Hoy tenemos análisis con velas japonesas. Voy a proceder a leer el aviso legal y de riesgo y después voy a compartir, voy a compartir el... el post. Lo primero es que operar contratos por diferencia, CFDs o Forex, es especulativo y de alto riesgo, y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos que ello conlleva. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. ¿Vale? Eh, dicho esto... Buenas tardes, bienvenidos, voy a compartir el post. Hola, 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 hola. Ya he leído el aviso legal y de riesgo. Voy a compartir el post para que pueda entrar toda la familia. Dejarme un segundín. Os recomiendo, por favor, que hagáis lo mismo. Si os vale de algo, os sirve y estas sesiones os gustan, pues entonces compartir. Vale. Compartir. Gracias, gracias, gracias. Ya estoy compartiendo. Diez segundos. Vale. De acuerdo, pues ya está publicado. Entonces, una vez publicada la, eh, el post, la, compartido el post, voy a proceder a saludar a mi familia, Antonio, Freddy, Gadi, Alfredo, Marta, Santiago, Marcos, etc. Buenos días a todos. Hoy toca análisis con velas japonesas. Vale, es, es interesante porque las velas, pues ya sabéis que están a la orden del día. No hay ya casi ningún gráfico o plataforma que no tenga velas japonesas. Es verdad que yo por lo menos he entrenado mis ojos a usar las velas y ya sin velas pues es que no lo veo, no lo veo bien. Ya solo necesito las velas. Candlesticks. ¿Vale? Entonces, pero antes de pasar a la siguiente slide, porque hay alguna pregunta interesante. ¿eh? ¿Por qué se llaman velas japonesas? ¿Alguien lo sabe? Hola Ignacio, buen día. Un saludo, buenos días a todos y a todas. ¿Por qué se llaman velas japonesas? Lo voy a poner así y así se ve el... Vale, hoy va a ser un día de mucha pizarra, va a, ver, va a haber mucha pizarra, dibujar, pensar y os voy a dar mi punto de vista de las velas, porque las velas japonesas como todo tienen sus pros y sus contras, ¿vale? Hola Francisco, nos manda buen día desde México, Francisco, pues un buen día desde Madrid te mando. ¿Por qué son velas japonesas? ¿Y cuándo se empezaron a usar? Si alguien lo sabe. Hola Luis, bienvenido. Hombre, obviamente si son velas japonesas es algo tendrá que ver con Japón, ¿no? No sé si alguien lo sabe, lo, lo digo o no lo digo, os dejo tiempo. Pero en Japón ha habido muchos traders. ¿De qué? ¿De qué eran los traders en Japón que inventaron las velas japonesas? Sería un poco el quiz, el quiz, eh, o el, el concurso del día, la pregunta del día. ¿Por qué se usaban y para qué? ¿En qué mercado? A ver si alguien se lo imagina. ¿En qué mercado en Japón hace bastante tiempo se usaban las velas japonesas? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe en la sala. Bueno, no pasa nada. Vale, pues era en el mercado de arroz. Vale, en Japón el mercado de arroz tuvo una época muy buena, en, sobre todo los, en el 1700-1800, en la época feudal y a, a finales. Y eh, de sushi. <laughs> de sushi, dice Gadi. De sushi, dice. Eh... No, no, no. De arroz. De arroz. Pero ¿con qué se hace el sushi? Con arroz también, importante, ¿no? Para hacer el sushi necesitamos arroz, ¿cierto? Y, y el... Eh, el alga, este rara. Angelito nos manda un saludo desde Honduras. Dice, pues oye, que nos ve desde Honduras. Yo te mando un saludo desde Madrid. Dice, ojalá el café esté más cargado que el de la mañana, dice Luis. Bueno, el mío estaba muy cargado. Freddy, no he visto tu contestación porque dice que ya te lo dije o se lo estará diciendo a algo, a lo mejor a alguien. Vale, ¿qué son? ¿Qué son las velas japonesas? Las velas japonesas eh, son una técnica de gráficos y análisis usada en economía inicialmente por los japoneses. Se urgen en Japón en el siglo XVII, en el mercado XVIII, en el mercado de arroz, ¿vale? Hola Gustavo, hola Freddy, está empezando a entrar más gente. Hola José, hola Pepe. Que a ver si me cuentas, Pepe, tu historia también, qué te pasa con los brokers, Pepe, que lo tengo pendiente de que me lo cuentes. Pepe, que tengo una curiosidad bastante importante. <laughs> ya me lo comentarás. Hola José, buen día. Pues las velas surgen en el mercado de arroz. Entonces es interesante cómo los japoneses, qué listos son, se inventaron este tipo de velas. Y se inventaron esta manera de marcar el precio del, de día a día del mercado de arroz, y lo que marcaban eran cuatro, cuatro cosas. El máximo que había llegado el arroz ese día, el mínimo al que había llegado el arroz, y a cuánto empezó a cotizar el día y a cuánto terminó. Es decir, la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo. <ríe> se ríe Pepe, por lo que le he preguntado el broker, pero es verdad. Si te ríes es porque es verdad, ¿no? Porque <laughs> algo hay, Pepe, que me tienes que contar. Ya me lo contarás otro día, ¿vale? Vale, pues esto está interesante para el que no lo sepa. Entonces, ¿qué pasa? Que las velas japonesas en realidad no las conocía nadie en Occidente, era una cosa local, una cosa local de Japón. Pero ¿qué pasa? Que en los 90, Nissan, gracias al trabajo de Steve Nisson, que bueno, yo tengo más. Eh, me he visto algún curso, me, me he leído algún libro de él, tengo algo de contenido de, de Steve, es interesante. Y, y gracias a Nissan por, por poner esto, digamos, a partir de la década de los, no te, de los 90 por su trabajo y numerosos trabajos y cursos que Steve Nissan hizo sobre el tema. Adquirieron notable fama en los 90, ¿vale? Entonces, si lo pensáis también, en los 90, en los 90 también eh, era una época en la que el trading online se abría al retail. Entonces, por eso Steve Nissan también, pues, era un buen momento en el cual... Las plataformas online, el boom del internet, de las com, del 90 y de los 2000, de, de cómo eh, se estaba abriendo a, al pequeño inversor y cómo las plataformas ya tenían esas, esas velas candlestick, ¿vale? O velas japonesas o candlestick. ¿Vale? Eh, entonces hay que agradecer ahí a Steve Nison que fue un poco el que ge generalizó el cono Las presentó al, al gran público y demás. ¿Vale? Dice Julián desde Colombia, donde es el mejor café del mundo. Amén, Julián. Cierto es. Aunque, ojo, hay muchos cafés por ahí que son muy buenos también, ¿vale? Pero es cierto que el café colombiano es tremendo. Freddy, eh... ¿recibes mensajes de Tik? No, no. Diciendo que mis mensajes son spam. No sé si a otros les pasa igual. Jorge, no entiendo bien lo que has escrito. Tienes que volver a, escri a escribirlo otra vez, ¿vale? Un saludo, Brainer, bienvenido. Tienes que volver a escribir, Jorge, porque no entiendo bien tu mensaje. Freddy, ¿te dice que es spam? No sé, muy raro. Entonces, sal y entra otra vez, ¿vale? Dice Moisés, aquí estoy tomándome un café puertorriqueño, de vacaciones. Eh, saludos, pues un saludo, ¿vale? También, muy bien. Vale. Entonces, cada vela tiene cuatro valores, ya lo sabéis. Vamos al grano. Tiene, nos da cuatro valores, el mínimo, el máximo, el cierre y la apertura. ¿vale? Si es una vela alcista, a la izquierda eh, suele estar en blanco o eh, se refiere a los mensajes del chat. Sí, Antonio, lo, mmm, creo que lo capto, la idea de que tiene un problema Freddy y le dice que es spam. Solo tiene yo creo que entrar y salir es lo mejor. Nos da cuatro valores, el máximo, el mínimo, la apertura y el cierre. En este caso la vela de la izquierda es alcista, y la vela de la derecha es bajista, ¿vale? Eh, el glosario para las velas es el siguiente. Lo, el palito de arriba se llama la mecha o la sombra superior, ¿vale? Eh, o la sombra inferior, en el palito de abajo, si es la que está por debajo. El cuerpo es lo que está dentro, digamos, dentro del de cuerpo, o sea, es eh, el cuerpo, lo que no es mecha, ¿vale? Está claro, lo que está entre la apertura y el cierre. Y, eh, y ya está, o sea, es que no hay mucho misterio con las velas. Entonces, ¿cuál es la idea que a mí me gusta que tenéis que entender? La idea con las velas. Lo primero con la idea con las velas el que, es que el contexto prima por encima de una vela, ¿vale? Eso es muy importante, el contexto, de dónde estamos ahora, de cómo está el mercado, etc. Ya lo sabéis, siempre lo digo, mucha gente se pierde. Con esto de, de mucha gente se pierde con, um, con esto de las velas y se centra demasiado en eso. Yo os voy a dar mi opinión, mi punto de vista. El contexto, prima: una serie de velas, prima por encima de una sola vela, eso también es obvio, ¿no? No es lo mismo, eh, no es lo mismo un árbol que el bosque. Pues esto es lo mismo, una vela es importante, pero una serie de velas es más importante. Las velas nos dan información más valiosa cuando las analizamos en soporte o resistencia o en lugares o momentos importantes. ¿Vale? Muy bien, entonces ahora, una vez eh, dicho esto, vamos a la pizarra, porque ya sabéis que es el mejor eh, para aprender y para estudiar, es el mejor sitio al final, la pizarra. Va, voy a analizar aquí diferentes tipos de velas. Y vamos a ver cómo, cómo lo veis. Quiero que me deis vuestras propias patrones. Eso es otra cosa, Pepe. Sí, no voy a entrar en eso porque, ¿sabes por qué? Porque, vale, una cosa que iba a comentar. Con el tema de las velas se ha creado, gracias por tu comentario, porque me ha hecho recordar eso. Se, ha creado, eh, se han creado centenares de patrones, ¿vale? Shooting Star, Abandon Baby. Three Soldiers, Advancing Soldiers. Se han creado un montón, pero un montonazo de patrones. Yo me sé bastantes, en su día me estudié bastantes. Pero los abandoné rápido, porque era una, era una tarea fútil y estúpida, porque era una cosa que no tenía practicidad ninguna. Aprenderte 200 patrones, 150, y tener que buscar luego que haya justo tres velas: de dos, de una, de tres velas. Vale, yo os voy a enseñar hoy cuatro muy importantes, tres o cuatro muy importantes que con eso lo resumen todo. No necesitáis 20.000. Había patrones, pues eso. Si una vela, tienes primero una vela alcista y luego hay un doji, ¿de acuerdo? Yo voy a dibujar aquí bastante. Y luego hay un doji arriba y tal, y no sé qué. Esto se llama Abandon Baby y es una esta de cambio de tendencia y no sé qué y tal y cual. Eh, pues mira, yo no, no me voy a estudiar los 20.000 patrones que hay, de acuerdo. Hay demasiado, hay demasiados patrones, vale, demasiados. Luego hay una, pues three white soldiers, ¿no? Que son tres así alcistas. No estoy poniendo mecha, pero tienen poca mecha, ¿no? Tres velas alcistas, pues ya sabemos que es alcista, está claro. O al contrario, vale. O sea, no es tan importante el martillo, el pin bar, es lo mismo, exacto. Yo también desistí de las velas, dice Antonio. Son importantes, dan información. Pero, hola Walter, un saludo, bienvenido. El tamaño de su cuerpo respecto a su mecha, martillo, hombre colgado. Hay tantas que es una tarea un poco, no tiene mucho sentido aprend aprenderse un patrón porque sí. Lo que hay que aprender es que las velas al final es el precio, ¿no? Voy a dibujar, por ejemplo... Esta, esto parece una chorrada, ¿no? Pero voy a hacer una vela aquí, ¿vale? Y la voy a dibujar de un color y ahora vosotros me vais a decir eh, varias cosas, ¿vale? Para haceros pensar un poquito. Esto es una vela verde, ¿vale? Es una vela alcista. Solo tenemos una vela, entonces claro, con una vela es complicado saber lo que... Es una vela, ¿no? El precio sabemos que abre aquí, no sabemos si ha hecho un máximo, esto es otra cosa de las velas, no sabemos si ha hecho un máximo, luego ha hecho un mínimo y ha cerrado aquí, o abre aquí, hace un mínimo, luego hace un máximo y luego cierra aquí, ¿vale? ¿Entendéis? ¿no? Esto sería como si bajo a un minuto y veo el price action. Esto es el open, esto es, el, eh, es la apertura, esto es el cierre, esto es el máximo y esto es el mínimo, ¿vale? José, claro, dice José Javier, buen día, acaso a las 9 y media de la mañana. Saludos, claro, es por la mañana, José, lo sé. Un saludo, compañero. Por eso lo hago hasta ahora también, para que la gente pueda entrar desde Latinoamérica también. Dice Antonio, dice creo, corrígeme si me equivoco, pero por favor, son más utilizadas para hacer scalping. Bueno, se pueden utilizar para todo, dan bastante información en todo en general, Antonio, también en largo plazo, en en plazos de la, en, en vela semanal, mensual, dan mucha información y a mí también me gustan. Vale, entonces, esta vela que yo he puesto aquí es una vela alcista o bajista. O sea, es alcista, pero es fortaleza, es debilidad. Obviamente es una vela verde, el mercado está subiendo. Pero ¿es una vela fuerte o es una vela débil? ¿O venderíais, compraríais? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Cómo veis esa vela, por ejemplo? vale. Quiero que haceros pensar, que es lo importante aquí. Haceros pensar para, para que entendáis que no es tampoco que el contexto prima. Esta es la clave aquí del, del contexto. Esta vela es alcista, es bajista, o sea, ya sabemos que es verde porque ha subido y es verde. Es decir, eh, el cierre está por encima de la apertura. Está claro que es alcista. Eh, a ver, Isaías, ¿qué pensáis de esta vela? Eso, intentar razonármela, pensar un poco, ¿cómo lo veis? Pues cada uno que me razone un poco y yo voy leyendo. Isaías dice que está perdiendo un poco de momentum. Dice que está perdiendo un poco de momentum y es difícil ver el momentum en una vela, la verdad, Isaías, es interesante eso. Pero... Mmm, pero claro. Es decir, al final el momentum son porque hay muchas velas, ¿no? Cuando hay muchas, pues ya sabemos que... Pero sí que es verdad que aquí arriba hay un poquito de sombra, ¿no? Y esto es lo que a lo mejor te hace pensar a ti que está perdiendo momentum. Eh, Francisco dice que es fuerte. ¿Vale? Derrickson dice que es debilidad. Hay resistencia por parte de los osos, dice Antonio. Freddy dice que es débil. Javier dice un saludo, máster desde Colombia, Villavicencio. Un saludo, Javier. Gracias por vernos, ¿vale? En directo. Es un placer para mí que estés aquí. A ver si puedo ir a visitaros a Colombia pronto. John, fuerte para compra, dice. Fijaros cómo estamos recibiendo... Es una vela verde, es una vela alcista. Fijaros cómo alcista fuerte, dice Alejandro. José dice debilidad. Mucha mecha, dice Freddy, perdón, alcista porque tiene mucha mecha. Oferta, dice Pepe, oferta. Eh, alcista, dice José, Javier, dice Gadi, fuerte. El tamaño del cuerpo es mayor que de la mecha. Fuerte. O sea, fijaros como con una misma vela. Verde, una vela alcista, en el cual el precio ha subido. Yo os preguntaba sobre la fortaleza más bien, porque puede haber velas alcistas en mercado débil, obviamente. Pero fijaros cómo estoy recibiendo respuestas totalmente dispares, totalmente diferentes, con una misma vela, ¿no? Entonces no está tan claro y da mucho pie a la confusión. Ese es otro de los problemas de las velas. Marta, ¿cómo lo ves? Dice aún fuerte, ya que el cuerpo es más que la mecha. Vale, bien visto. Yo aquí lo que analizo siempre, eh, lo que suelo hacer, bueno, antes de nada, voy a hacer otra cosa, ¿vale? Me gustan vuestras respuestas y que sepáis que todas son válidas, en realidad, porque es fuerte porque la apertura está aquí, o sea, el close, perdón, el cierre eh, está mucho más arriba. Entonces, hombre, ha subido, ha subido un trozo importante, ¿no? Es fuerte porque es verde. También hay algo de oferta, como ha dicho Pepe, porque arriba hay un poquito de sombra, ¿no? Entonces todas vuestras eh, respuestas son buenas, pero yo ahora voy a hacer una cosa. Voy a dibujar un soporte o una resistencia en el gráfico, ¿vale? Aquí. Y cuál va a ser? Pues de repente resulta que yo tengo ahí una resistencia. ¿Cómo lo veis ahora? ¿Cómo se ve ahora? Seguís siendo fuerte, sigue siendo débil, sigue siendo alcista, sigue siendo bajista. Hola, Miguel. Buen día. He dibujado un nivel que representa una resistencia, aquí a la izquierda, ¿de acuerdo? He dibujado este nivel, esto es una resistencia, ¿vale? ¿Y ahora qué? Sigue siendo alcista, sigue siendo bajista, sigue siendo... Está fuerte. Obviamente, da Darwin. Obviamente, eh, voy a leer tu, tu comentario, ¿vale? Que te lo ocurra. Si siempre pones comentarios muy largos, dice Darwin. Yo he estudiado velas japonesas con Steve. Y si hay algo que he aprendido es que podría dejar en un comentario es que siempre tienes que trading hacer trading con las velas japonesas en contexto. Obviamente, Steve Nison siempre también hablaba del contexto. Está claro. Y siempre tienes que tener confirmación de algo más. Las velas son una herramienta, no un sistema de trading. Esa vela puede ser que los bulls están ganando un momento, aunque tiene un poco de sombra, no es dana. Puede que sea solamente toma de ganancia de algunos compradores. más vale. Muy bien, Dauri. Gracias por tu comentario. Más fuerte, perforó la resistencia. Sí, la perforó, pero el close está por debajo. ¿De acuerdo? O sea, hace la... sí, está un momento por arriba, pero luego hay rechazo, ¿no? Exacto, dices fuerte, Alfredo, está intentando romper, la siguiente vela es la que te confirma para dónde va. Fuerte, pero respe respeto el techo. Si la siguiente nos rompe, podríamos ir cortos. Ya no tanto, porque es más fuerte la resistencia. Vela pivote, exacto, sigue débil. O sea, es decir, el contexto al final es muy importante, porque esta vela, si la introduces en un impulso rápido, en un momento en el cual pues hay muchas velas, ¿me entendéis, ¿no? Por ejemplo. Esto es euro dólar, una hora. En un momento en el que hay aquí un montón. Pues que hay un montón de velas, aquí un montonazo y tal. Pues hombre, el contexto pues no es tan importante. Pero, estas de aquí, por ejemplo, que, es un, que están en soporte, por ejemplo, fijaros, estas sí que dan mucha información. Porque es lo mismo que acabo de hacer en el, en, el, en el. Es lo mismo que acabo de hacer en la pizarra. ¿Vale? Exacto, todas vuestras respuestas son buenas. Porque Jonara dice: le puede romper porque ha cerrado cerca de máximos. Entonces, eso es fortaleza también. Porque está. Es decir, hay venta en esta zona. Hay venta, hay oferta por encima de la resistencia. Pero el close, digamos que no, se, no sea milana, no, no tiene miedo y baja demasiado rápido. Ah, pero claro, no sabemos cómo están. ¿De acuerdo? No se sabe porque aquí, pues, es una pizarra. Sigue débil, fuerte, dice bajista porque es más en corto que en largo. Fuerte porque perforó, Jerickson. Perforó pero cerró por debajo. ¿Podría ser el final de la subida? Efectivamente, al final llegamos a la conclusión que dice Julio, dice una vela por sí sola no te dice mucho, es en conjunto. Eso es. Vale, entonces... Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo miro el contexto al final, las zonas, lo que he hablado antes al principio, sobre todo este tema de decir, en una zona que yo llevo un tiempo viendo el mercado, esperando a que el mercado llegue a este nivel, que llevo mucho tiempo esperando a que el mercado llegue a este nivel, entonces en ese momento sí que voy a ver qué velas me da. Pero por poner un ejemplo en el euro dólar, eh, esto fue ayer, interesantísimo, para que se vea clarísimo. Como podéis observar aquí, en esta zona de aquí, el precio está bajando. Tengo un nivel marcado que es justo donde, donde estamos ahora, el 2335, que es la estructura bajista del euro dólar, que ya lo he dicho esta mañana en el Café Mercados, pero no voy a entrar. Y veo que no hay ninguna vela que sea capaz de cerrar por debajo. ¿Vale? Entonces, esto es lo que yo estoy mirando siempre. Ahora os digo mis trucos. Yo siempre estoy mirando la relación que hay entre el máximo y el mínimo. Y el, y el cierre. Yo siempre estoy mirando la relación con el cierre. Siempre. Respecto al cierre. ¿Dónde hemos cerrado? Vale, eso es lo que yo siempre miro. Esa relación que hay. Entonces, esta mañana, ayer, a la, o ayer por la tarde, en el euro dólar, en una hora, gráfico de una hora, vemos que el precio baja y empieza a hacer velas que están... En un momento dado, esta era una vela roja. Eso hay que tenerlo en cuenta también, claro que en el momento en directo, hasta que no cierre, nunca se sabe. En ese momento era una vela roja, pero después aparece demanda otra vez. Vela roja, parece que tira para arriba, opera por debajo, está por debajo, pero cierra otra vez por encima. La siguiente vela abre aquí, hace una buena bajada, pero al final, esto cuántos son, 20 pips, pero al final cierra por encima. Entonces nos está dando información de que, oye, cada vez que el precio llega ahí, hay alguien, hay una fuerza compradora que está comprando. Esto significa compra, ¿vale? En el lenguaje de signos de, del trading floor. Y esto significa venta. Esto es venta y esto es compra. Ya está, en, se está extinguiendo. Eso ya no se usa, pero para los frikis que lo quieran saber. En Chicago hay un, hay un diccionario de lenguaje de signos que significa cada cosa. Compro dos lotes, vendo dos lotes, eh, junio, febrero... Vale, yo me sé. Es gracioso, pero para que lo sepáis, que si vais a alguna bolsa, no empecéis a hacer así porque os, van a, os lo van a vender todo. <laughs> Dice, Criminal es la vela que acaba de hacer Wall Street en la apertura ahora mismo. Vamos a verla, Gadi. Criminal. Me gusta esa. Me gusta esa. ¿Cómo lo has dicho? Criminal. ¿En qué gráfico? ¿En qué horario? ¿En qué time frame? Porque ese es otro problema de las velas. Que dependiendo del time frame, pues eh, cambian. Dice Antonio. No es una pregunta tan absurda, pero bueno. Y sí, Dauri, quieres que rompa con mucha fuerza. Que no he leído tu mensaje. Quieres que rompa con fuerza. Totalmente de acuerdo. Ha dicho que cuando hay un rompimiento en resistencia, quieres que el mercado rompa con mucha fuerza. Totalmente de acuerdo. Antonio pregunta, quizás es una pregunta absurda, ¿cómo no utilizas velas rojas y verdes? Bueno, yo la verdad es que uso esto, que no sé si es lo que viene por defecto en el MetaTrader, porque se ve muy bien también cuando quitas zoom, por ejemplo, ahora mismo no se ve casi el color, se ve como si fuera casi un gráfico de líneas, ¿vale? Yo uso todo el rato el más y el menos, si os dais cuenta estoy todo el rato con el más y el menos haciendo zoom con el teclado, ¿vale? Para eh, ver diferentes diferente más o menos velas. No me gustan mucho las velas rojas y verdes porque es como como que da esa rojo mal, verde bien, no como que rojo pierdes, verde ganas, como que te incita más el mercado a mira que vela verde, no verde dinero, el dinero es verde, los dólares, no y perder es en rojo, no siempre evito gráficos rojos y, y siempre lo intento evitar, la verdad, ya que me preguntas, ya que me preguntas. Yo prefiero, eh, dice, yo también me lo preguntaba, dice Freddy. No, es porque realmente prefiero algo que sea lo más neutral posible. Si yo pongo un gráfico rojo y estas est velas rojas, todo esto ya son velas rojas. Y eso va a tener una influencia en tu, en tu psicología. Esto está estudiado, está comprobado. Los brokers lo usan, lo saben, todo el mundo lo sabe, lo usa. O sea, no todo el mundo, quiero decir, pero que es algo que está en el subconsciente. Verde ganar, rojo perder. Entonces, cuanto más evitéis tener este tipo de cosas que ensucien vuestra perspectiva, pues mejor, ¿vale? Sí, por psicología podríamos decir, y porque me gusta más así también, no sé, lo veo más limpio, Antonio, la verdad, lo veo más limpio, pero he usado gráficos, por ejemplo, azules y grises, eh, también rojas y, y verdes, pero azules y grises, o huecas, o de muchos, pero intento evitar, intento evitar ese rojo y ese verde, muchos colores, ¿no? Mucho... Por psicología podríamos decir, es una, buena, es una buena razón. Entonces, la cuestión al final es que llegamos, al, 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 llegamos a la conclusión de que el contexto y la siguiente vela nos va a dar la clave. Vamos a pensar qué pasa. Imaginaros que la siguiente vela, lo mismo que, hemos, que estamos haciendo ahora, ¿no? Que hace así y tiene otra mecha aquí. Así, y es una vela roja. Ahora qué. Ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Es alcista, es bajista? Es, eh, ¿Os gusta para venta, os gusta para compra? Opa. ¿Os gusta para compra, os gusta para venta? Pues eso, te da más información de que esta resistencia es fuerte. Esa es la información que nos está dando, de que esta resistencia está siendo respetada con fuerza y cada vez que hay algo ahí está viendo una distribución en esta zona cada vez que llega ahí el precio lo rompe vale entonces imaginaros ahora voy a seguir dibujando velas vale voy a seguir dibujando velas vale voy a poner esto en silencio para que no moleste que debería de estar en silencio ya Voy a seguir dibujando velas. ¿Vale? Y ahora me decís cómo lo veis. Y ahora me decís si lo veis alcista o lo veis bajista, ¿vale? Voy a dibujar, ya termino, estoy dibujando estas velas de aquí. ¡Epa! ¡Ahí! Y esto es verde. ¿Cómo lo veis? Es alcista, es bajista. Vendería, dice Isaías. Vendería porque, claro, Isaías al ver esto, al ver esto de aquí, pues ha dicho, oye, yo eh, me parece a mí que seguimos dependiendo del contexto general, dice Alfredo, pero es un retroceso. Hombre, está claro que algo, algo está, retroce está retrocede Algo retrocede un poquito aquí, ¿no? Está claro. Bajista, dice John. Alcista, dice Freddy, preguntando, no lo no tiene claro. Martillo, final de tendencia, o sea, venta. Hablamos de este martillo, de este pinbar. Esto está hablando del pin bar. ¿Vale? Bajista, dice Jerickson. Yo no lo veo tan bajista en realidad, porque si lo pensáis, si lo pensáis un poquito con, con. en el contexto de lo poco, de la poca información que tengo aquí, que son cinco velas, ¿no? Es muy poca información. Eh, no sé lo que hay detrás, no sé la tendencia, no sé el contexto, no sé nada, pero el precio se está, digamos que no se está alejando demasiado de la resistencia, el precio se está aceptando en esta zona, ¿vale? Eso es lo que hay que preguntarse todo el rato, ¿hay aceptación o hay rechazo? Vale, el precio se está rechazando, no, se está, no está siendo rechazado con fuerza después de imaginaros que son 15 minutos. Aquí hace 15 minutos, 15, 15, 15. El precio lleva aquí una hora, ¿no? Media hora. Lleva 45 minutos en esta zona. Y aún así, no hay bajada. Está siendo absorbida esa venta. ¿Vale? Indecisión, dice Antonio. Agotamiento es bajista. Depende de cómo se mire, claro. Marta dice que se espera un poco más. Quizás fue roja bajista, pero sigue siendo máximos ascendentes. Bueno, para mí es alcista. Javi, exacto, porque este mínimo aquí es verdad que hace así y luego hace así, ¿no? Hace así, hace así, hace así. Entonces yo estoy contigo, Javi, también. Sí, es un shooting star, dice Dauri. Es, o sea, es una señal bajista. Ya estamos con los patrones otra vez. Es justo lo que yo no quería no quería comentar, pero bueno, el shooting star yo creo que no tiene tanta mecha esto. Tiene menos me, es un doji arriba. Es una vela grande y luego hace un doji. Dice: Es una señal bajista y está confirmada con una resistencia. Cuando haga una confirmación de precio, si el riesgo de la recompensa es bueno, puede ser un buen trade. Aunque hay que tener cuidado porque puede que el mercado esté haciendo una corrección de tiempo para continuar al alza. No están bajando con fuerzas alcista, dice Javier. Alejandro está luchando con la resistencia, sigue alcista. Yo esperaría una buena perforación. Es más alcista que bajista. Entonces, como podéis ver, después de incluso de este gran doji. De este gran. Eh, de este martillo. Bueno, tampoco es gigante, ¿no? Pero hay un doji aquí. El precio no está teniendo. no está teniendo un rechazo importante a la baja. Entonces, claro, son tantas cosas que hay que ver. Esta fortaleza, incluso si tiráramos un Fibonacci, aquí estaría el 50, el 382 y el 618, ¿no? Habría habido una entrada de 382 aquí si hubiéramos tirado un Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo de esta vela fuerte. Eh, otra cosa que se puede hacer que hace mucha gente es en los pinbar marcáis el mínimo y si hay perforación y continuación bajista, pues entonces es bajista. En este caso daría la entrada, haría la trampa, me ha salido ni que pintado. Aquí eh, nunca mejor dicho rompe el mínimo del martillo del pin bar a la baja, pero luego se da la vuelta. Para mí es alcista, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta vela grande es fortaleza y después la resistencia da información también de que no está viendo un rechazo bajista importante. No está viendo un rechazo importante a la baja y está atacando otra vez. Pero a la vez también es agotamiento, como ha dicho otro chico antes, no me acuerdo ahora. Es decir, no está rompiendo rápido, está el precio un poco cansado y también eh, podría empezar a bajar rápido. O sea, al final es complicado lo de las velas, porque según cómo se mire. Hola Marx. Para mí en este caso es más alcista, ¿vale? Que otra cosa. Voy a poner más ejemplos, otro ejemplo nuevo, porque al fin y al cabo el contexto lo es todo, como hemos dicho. El contexto lo es todo. Vamos a suponer que ahora te hace esta vela, por ejemplo. Bueno, lo que habíais dicho de esta que es fortaleza, dependiendo de la del soporte y resistencia va a significar una cosa u otra, porque como la mecha es muy grande, es verdad que el cuerpo es grande, pero la mecha es grande, entonces ahí también hay algo de venta arriba. Os voy a poner otra, otra vela, ¿vale? Otro tipo de vela. Muy grande. En este caso la voy a hacer bajista. Y tiene un poquito de mecha arriba. Pero abajo no tiene. Abajo no tiene mecha. Abajo no tiene mecha, ¿vale? ¿Cómo lo veis esta vela? ¿Es bajista, es alcista? Bueno, está claro que es bajista, ¿no? Pero, pero ¿qué pasa cuando no hay mecha abajo? No voy, a, no voy a extenderme tanto a lo mejor. Esta vela es preocupante un poco, porque lo único que es, está claro que es una vela que ha tenido mucho, mucha bajada, pero lo único que es un poco preocupante cuando no hay vela abajo, hola Marx, es que todos los vendedores han sido satisfechos. por lo tanto cuando todos los vendedores están satisfechos y ya no queda ninguna venta más lo único que le queda al precio es subir después de acuerdo entonces estas mechas se ven mucho pues en los gap o cuando hay una noticia cuando hay es potente a la baja Gadi pero claro aquí ya habría que ver el volumen habría que ver otras cosas el volumen de la vela la tendencia cuánto volumen ha habido si ha habido muchas transacciones o ha habido pocas vale entonces yo los patrones que os quiero enseñar son, vamos, son sencillos. Los patrones que sí, yo uso, que sí que miro mucho, siempre, son los de siempre. Con un soporte y resistencia, claro. Si el precio abre por encima, lo que sea, y es incapaz de cerrar por debajo durante una continuado, un tiempo continuado, esto es fortaleza, eso está claro. Es fortaleza o que vamos, que al menos que hay. Eh... Que hay, hay algo ahí, ¿no? Si se repite, como en el ejemplo que he puesto del euro-dólar, si se repite aquí durante un tiempo, desde luego que es algo de absorción, ¿vale? ¿Qué tipos de velas la siguiente importante, el siguiente patrón importante que tenéis que ver al final, solo con estos cuatro, tres, cuatro patrones lo tenéis? Si la vela es alcista o bajista, lo que sea, cierra bien, ¿vale? Con algo de fortaleza y tal. Está fuerte, hay una fortaleza. Esta sí que es una vela potente. Y la siguiente vela está dentro. Aquí. Esto es lo que se llama un insider bar también, ¿vale? Una vela que está dentro de la anterior. En este caso habría que poner muy poca mecha. Esto sería una insider bar, ¿vale? Entonces, una engulfing, un engulfing, engulfing pattern. Patrón, que es un patrón, lo se llama así, Engulfing, Engulfing Pattern, ¿vale? Que lo voy a poner en español ahora. Marabot, su potente, dice, dependiendo de dónde se ubique, por cierto. Mira, se saben los nombres también, Marx. No me acordaba yo de ese nombre. Dependiendo de dónde se ubique, por supuesto. Es una vela que, que está dentro. La siguiente se mantiene dentro. Dentro de la otra. Ya pueden ser de las mechas o de los cierres y de los close, Pero la vela siguiente. Todas las unas cuantas velas siguientes están dentro. Voy a dibujar unas pocas. Vale, no va, no va a quedar perfecto, lo sé, pero es una herramienta interesante. Entonces, mientras el precio esté por dentro de esa vela, esto es un patrón de engulfing, de engulfing que se dice. Entonces, todas estas son rojas rojas, rojas, estas son verdes, etcétera. esta vela, es verdad que sigue liderando en el aspecto de que oye. No, no ha habido todavía las siguientes, no hay ninguna que haya superado ni el máximo ni el mínimo. esto sí que es importante, estas son las que hay que mirar. vale? Uh -huh. envolvente. sí, antonio, que no encontraba yo la palabra, es una buena manera de verlo. Es como que se, la, que se la traga a la siguiente, como que está por, está por encima. Pero envolventes me, es una buena. Es, una buena, es, es, es en la traducción de engulfing. Cuando tiene mecha arriba y mecha abajo y cierra justo en el medio. Ahora, esa es la siguiente, José. Patrón 1, engulfing patterns. Estas hay que verlas, ¿vale? Cuando hay engulfings hay que estar muy atento, pasan poco, ¿vale? Que lo sepáis que pasan bastante poco, pero estas son importantes. Aquí estoy viendo una. Por Ejemplo, aquí este marco el máximo y el mínimo de la vela es una engulfing bajista. Y luego hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete nueve, diez. Hay diez velas hasta que por fin hay una que rompe el máximo, cierra por debajo y hay, y hay bajada. Vale, hay pocas, pero hay o inside bars. Exacto, Isaías, esa también es la buena definición. Engulfing o inside bar, también me gusta esa manera de, de decirlo. Barra interna, porque estos son como los gráficos de barras que los gráficos de barras son como los de velas, lo que pasa que son un poco más feos, ¿vale? Donde hay unas. se dibujan así y el close te lo pone así. Y a mí no, no me gustan nada, son para la vista son mucho más mucho más feos. Inside bar, cuando la siguiente estaría aquí. Es que ni la dibujo, pero vamos, son como los de velas, ¿vale? Inside bar engulfing o vela o vela inter, interior o patrón envolvente. Estas son importantes podéis marcar el máximo y el mínimo y usar esos niveles como soporte y resistencias de la vela uno este es el dos el primero soporte y resistencia con mucha mecha arriba o abajo el tercero los dojis que es el que ha dicho José lo vamos a dibujar estos son importantes los dojis también los dojis son velas que no tienen cuerpo vale es decir el, el precio de el precio de cierre y apertura son el mismo o muy muy cerquita muy cerquita, ¿vale? Porque ahí ya pues también no, tampoco hay que ser... Eh... No es que si tiene un poquito de cuerpo no es doji. Pues hombre, tampoco pasa nada si tiene un poco de cuerpo. Esto sería un doji, ¿vale? Abre en estazo abre aquí la apertura, sube para arriba, hace la bajada, lo que sea, abre, abre en el mismo precio, sube, baja y cierra en el mismo precio donde, donde ha hecho la apertura. Esto es una vela de indecisión, ¿vale? Dice Dauri, es un Beris, beris Harami en el engulfing. La vela verde está luego de la roja. Se la fuma, Freddy. Sí. Esto es un Doji, ¿vale? Es un Doji. Los hay de muchos tipos. Pequeñitos, normalmente los vais a ver así. Suelen ser así. ¿Dónde suele haber Dojis? Pues en momentos en los que hay muy poquita volatilidad, en los momentos en los que no hay una actividad fuerte, importante los momentos eh, pues en los cuales no hay volumen o hay indecisión, o hay mucho volumen pero hay indecisión. Estos son los doji. Son velas de indecisión, de inactividad, etc. Vamos a buscar algunos doji. Velas de indecisión, exacto, Marta. 15 minutos, euro, pound. Vamos a ver. Por ejemplo, 15 minutos. Como hay tantas velas, os dais cuenta, o sea, al final yo miro más bien el precio en general, el contexto. Si pongo un gráfico de líneas, no lo tengo aquí, pero Line Chat. Si pongo gráfico de líneas al final, hombre, no te acostumbras porque no te da tanta información y ya estás acostumbrado a ver con velas. Pero con un gráfico de líneas, pues aquí ves que hay indecisión. Shindoji, ¿ves? O sea, sin velas japonesas. Está claro que aquí hay indecisión, está claro que esto es soporte, ¿no? Estoy en Pound. Entonces, hombre, está bien, ¿vale? Pero que sepáis eso, que yo lo de las velas mmm, me gustan, pero tampoco es que sea aquí un eh, super defensor de, no, es que tienes que aprenderte todos los patrones, es que tienes que friquearte todas las velas, tienes que, que ser un, un nerd de las velas japonesas, ¿vale? Es una herramienta más. Europound, fijaros, ¿esto dónde va a ser? Pues en la sesión de Tokio, está claro, un montón de dojis aquí, en la sesión japonesa, porque no hay volumen, no hay volumen en esa hora del día, ¿os dais cuenta? Eso es obvio, es una obviedad. Entonces, como no hay volumen, pues el precio no se mueve y, y nos genera esos patrones, esas velas doji. No necesito aprendérmelo, ¿no? Porque ya sé que en ese momento, o sea, no me va a dar, in la información me la da. Y no te tienes que romper la cabeza, eso es a lo que me refiero, no tienes que volverte loco. Eh, pero otra vez, volvemos a lo mismo, soporte y resistencia. Esto sí es importante. Si ponéis un soporte y veis que otra vez empieza a haber sombras por debajo, eso es lo que hay que mirar, que es incapaz de cerrar, eso sí que nos da información interesante. ¿Esto es debilidad o es fortaleza? ¿Cómo lo veis? Venderíais, compraríais, qué haríais aquí, euro contra libra en 15 minutos, qué haríais aquí, compra, venta, abstenerse, qué haríais, según las velas que estáis, el análisis de las velas que estáis que estáis viendo. Bueno, no vale mucho porque ahora ya está, pero para mí lo iba a decir, ¿no? Pero bueno, no se sabe, todavía no ha cerrado por debajo, ¿no? Pero. ¿Cómo lo veis? Compro, dice Gustavo. Estaría para compra, dice José. Compraría, aunque con precaución, porque ya es un fail librancista. Muy bien, Francisco. Ese es mi niño. Con cariño, eh. Espero que no te siente mal. Francisco, eso es. Eh, esto es la clave. Con mucho cuidado. Ha hecho failure aquí, amigos. Oh, yeah. Cuidado. Estructura. Está rompiendo la estructura. Para mí es una venta. Para mí es una venta. ¿Por qué? Porque ya está siendo efectiva. O sea, no la voy a coger porque llego tarde, es un breakout. Pero vamos, ¿qué? Eh, porque veo... Que está atacando la, el soporte. Y, y sí, aquí ha rebotado, pero ha sido un máximo anterior, ¿no? O sea, al final. Y veo que ha hecho un pullback. Es verdad que hay soporte, pero otra vez lo ha vuelto a atacar. Entonces, aquí esta vela, por ejemplo, nos puede dar una señal mala. Porque ha hecho un pequeño martillo esta vela que marco que marcó con la flecha roja. Nos puede dar una señal mala. Esto es el mercado en directo ahora. Ahora mismo en directo. Está haciendo la rotura, el breakout. Nos hace un pin bar en soporte. Eso es una vela que sería de compra, ¿no? Que sería una vela alcista porque es una vela, bueno, es una vela roja, pero... Que... Oye. Está haciendo un pin bar con una mecha, con un martillo, con una mecha alcista, ¿no? Entonces eso podría... Pero el contexto es que esta este soporte ha sido testeado uno, dos, tres, un montón de veces, que viene de hacer un failure, y entonces al final, pues el breakout ha sido inevitable, ¿vale? Para mí era de débil, era venta. Vamos a ver cómo cierra. Obviamente, si ahora esta vela cierra por encima y deja una mecha enorme a la baja, pues hombre, eso sí que es alcista, sería muy alcista, porque significa absorción, ¿vale? Muy bien, Alejandro, muy bien los chicos que han dicho venta mientras estaba rompiendo. Kiko, Alejandro, Freddy, venta. Ahora mismo hay un Dojin en en H1, ¿cómo lo ves? Voy, John. La tendencia es bajista, gracias, tengo una pequeña venta, dice José. Compro, dice Tauri, el mercado está respetando el soporte, esa es una de las señales favoritas del Steve, el nombre es Kraken Snap. Sabía que lo ibas a decir, yo no lo he dicho, pero Steve hubiera dicho compra aquí, pero no, no, Steve era un buen analista, era un gran analista y él hubiera visto probablemente que este soporte estuviera un poco gastado, gastado, quiero decir, que está un poco ya, los compradores ahí ya pueden estar cansados. Entonces, pero es verdad que eh, no sabía que lo llamaba Kraken Snap, o si, lo, o si lo leí en su día, no me acuerdo. Pero sí que Steve sé que es uno de sus patrones favoritos de compra cuando hace el pímbar en la mecha. Ahí, Dowry. Pero en este caso, estás viendo que el contexto está primando. Y además, nadie me ha dicho nada de otra cosa que yo os intento enseñar todos los días, pero que es una cosa que para mí también tiene mucha importancia. Que es que hay momento un bajista aquí, joder. <laughs> o sea, perdonadme el vocablo, pero es que eso es importantísimo de ver. Hay un desequilibrio a la baja. Se puede ver aquí, la velocidad bajista. Entonces, eso nadie lo ha dicho. Oye, es que hay velocidad bajista. Es que, vamos a ver, si yo tiro un Fibo del máximo al mínimo, fijaros, esto que, 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 que entrada, ¿no? Tenéis una venta aquí. Esto es una de las mejores operaciones. Claro, no es velas. Bueno, perdona, pero también tiene velas, Alfredo. Dice, no es velas, pero con FIBO se mira el retroceso. Sí, sí. Pero es que el retroceso, fíjate, también hay una vela japonesa. Fijaros qué vela hay ahí. Hay un doji. Pero fijaros qué doji. Es un doji que es así. Es así este doji, fijaros. Fijaros qué doji, ¿no? Es un doji súper, con un montón de sombra, con un montón de mecha, con un montón de sombra arriba y abajo. Fijaros, vale, creo que era roja. Creo que era roja, ¿no? Entonces, eso también es importante, porque cuando el precio no está, es que está a poco tiempo, que está a muy poco tiempo, que el precio llega rápido y enseguida se, se baja. Fijaros, vuelvo al mercado para que lo veáis, quedaros con esta vela, la marco, es la vela que ha dado la entrada al Fibonacci, aquí, al test. Abre aquí, era verde, y abre aquí, sube 6 pips y luego baja, o sea, es una vela de lucha, más que de indecisión, bueno. Sí, indecisión, lucha. Es decir, están los dos, eh, los dos, eh, los, tanto compradores como vendedores, osos y toros están ahí. Que sí, que no, que sí, que no. Compra, vende, compra, vende. Entonces, hay mucha lucha, mucha pelea, pero nos da entrada. Esta es una de las mejores entradas. ¿Por qué? Porque es una entrada previa al breakout, ¿vale? Ya que estamos. Entonces, eh, hay momento un bajista, rebota en, en soporte, hace el test al fibo, rompe el breakout. Y ahora mismo, como ya ha he hecho el breakout, vosotros, estáis, en caso de que se, eh, uno estuviera dentro antes, estaría dentro en esta zona aquí. Entonces, claro, ya se podría reducir el riesgo en, por encima del breakout eh, que ha realizado la baja. Mi favorita, dice Antonio. Pues bienvenido al club. Ya somos tres. Kat Yen decía: en una hora hay un doji. ¿Quién lo ha dicho antes? Ahora mismo, John, Cat Jen H1, ¿cómo lo ves? Pues. Como he dicho antes, si yo tengo que ver solo una vela, pues es que estás así, ¿no? Tunnel Vision, ¿no? Estás cegato, Necesitáis ver el contexto. Yo por eso siempre intento mirar más lejos, porque si no miro más lejos, no veo esto que hay aquí a la izquierda, ¿ves? Menos mal que lo, me lo voy a mover. Menos mal que me he cambiado. Menos mal que he hecho zoom hacia afuera. Menos mal que he quitado zoom para. Porque si no, si estoy aquí, no lo veo. No, Es lo mismo, si me estoy fijando solo en esta vela, tendré que fijarme en, en cuanto a más información haya posible. ¿no? Y hay, una, hay un soporte de la izquierda. ¿Y qué hay aquí? Una rotura falsa. Por ahora ni he mirado ninguna vela. Rotura falsa aquí, momentum bajista. Fibo, de arriba a abajo, si es que siempre es lo mismo. Hay algo de rechazo en el 382, pero está encontrando soporte. Bueno, pues lo veo más bajista que alcista, la verdad. Sinceramente. Y habrá que esperar a esa vela. Pero aquí hay un montón de dojis, ¿ves? Entonces, al final, sí, hay que mirar las velas. Pero hay que... lo más importante es el contexto. Yo lo que miro siempre es la relación que hay entre el, el close. Vamos a poner algunos ejemplos. Mm... Voy a ir a... Esto es oro mensual oro gráfico mensual cada barra es un mes aquí da bastante información también en un mes veis por ejemplo aquí en un mes sí que hay dos mechas muy importantes arriba en el máximo del todo en un mes cada barra es un mes entonces claro si vosotros si bajamos bajas a semanal porque veis que aquí hay una y qué hago Marco el, el por ejemplo se puede hacer esto es interesante vale y dejáis la mecha fuera y marcáis solo el close y bajáis a semanal a ver qué ha pasado ahí bajáis a semanal, miramos, volvemos en el oro y vemos a ver ahí qué ha pasado. ¿no? Entonces, es cierto que en muchos techos y en muchos suelos, el precio, es decir, en, cuando hace la vuelta de la tendencia, hay mucha sombra ahí, mucha sombra, como aquí también. Hay un buen pin bar. Una manera de operar estos pin bar, como os he dicho, es muy, muy, muy buena, cuando tenéis un contexto, obviamente, cuando rompe el máximo del pin bar a lanza o el close, dependiendo de si sois agresivos o no, pues podéis poneros ahí a favor del pin bar. Otra cosa, pues esto es lo que hay que mirar, ¿no? Las sombras, las sombras que hay. Pero sobre todo el contexto. El contexto, es decir, el contexto de la vela, no del mercado solo, sino voy a marcar una vela para que veáis a lo que me refiero. He marcado un pin bar aquí, aquí en azul, está marcadito para que se vea claro, y yo lo que miro... Cuando me cuesta o no veo o no tengo más información sobre una vela, estoy mirando el, el close con el cierre, con el mínimo. Perdón, el cierre con el mínimo. Yo veo el cierre alcista y veo, hombre, pues estuvimos muy abajo y hemos terminado muy lejos del cierre. Vale, tenéis que, que mirar eso todo el rato. ¿Dónde está el cierre con respecto al close? Vale, eso es muy importante. Es decir, veo que ha cerrado muy lejos del mínimo. El cierre está muy lejos del mínimo. ¿Dónde está el cierre aquí? Está en la siguiente vela. Muy lejos del mínimo, otra vez. El cierre es aquí, está muy lejos del mínimo. Hay mucha sombra. En la siguiente vela, el close está todavía más lejos. Está aquí. Está todavía más lejos del cierre. Entonces, si miráis esas referencias, eh, os dará muy buena información. Euro-dólar, volvemos. Patrones, dice Freddy. Se ve mejor cuando uno se aleja en el tiempo. Me tiene contento a mí el oro, dice Antonio. ¿Por qué, Antonio? ¿Qué te pasa con el oro, compañero? Cuéntame. ¿Te está dando un, una mala racha? ¿Una racha de drawdown? ¿O drawdown? ¿O...? <laughs> ¿Cómo se lo diría en español? Periodo de bajada. <laughs> ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Una declinación, una disminución, reducción de tu cuenta con el oro. Si estás en un momento que lo único que hace es sacarte, digamos, reducción, dice pues eh, estás perdiendo dinero, pues tienes dos opciones. Dejas de operar un tiempo, paras, vuelves mañana, eh, reduces el riesgo, mmm, lo que sea, ¿vale? Pero no dejes que una mal día o una mala semana te joda un mes de trabajo, ¿vale? perdonar por el por digamos por eh, los vocablos pero es que me da mucha rabia cuando operamos bien y luego de repente estamos eh, en un día o tal perdemos todo el trabajo vale muy importante antonio yo veo aquí una entrada maravillosa en una hora no sé qué habrá qué habrá pasado pero veo una entrada maravillosa otra vez aquí vale freddy dice se ve mejor cuando uno se aleja en el tiempo pues sí, es lo de siempre. Al final, en, en tanto análisis de velas como patrones, como cuanto más te alejes, mejor. Más información tienes y mejor. Volviendo al euro-dólar, por ejemplo, eh, no solo miro la diferencia entre el close y la mecha. Es decir, que aquí podéis ver que hay un, hay un pin bar muy pequeñito y cierra por encima eso se podría decir que es alcista, pero también miro el conjunto de velas, es decir, si están siendo rechazadas o están siendo o hay una, o hay, eh, una vuelta rápida en la que el precio se, está muy poco tiempo. Miro el factor tiempo, ¿vale? En una entrada buena, por ejemplo, supongamos que yo tengo, el precio está haciendo así, es alcista y empieza a bajar y yo tiro un Fibonacci, lo marco en verde, y me da, por ejemplo, el 382 aquí, ¿no? Y el precio, gracias por los likes, el precio hace un pin bar y hace una mecha aquí así súper rápida en la que baja un pelín y enseguida se da la vuelta, ¿no? Pues eso, por ejemplo, es una buena, es una buena indicación de que la entrada es buena porque el precio ha estado muy poco tiempo. ¿Vale? Entonces aquí siempre hay que pensar en esos, en esos factores. Siempre os hago pensar, intento haceros pensar en el factor precio, en el factor tiempo. Solo a veces, muchas veces pensamos solo en el factor precio, pero es que el factor tiempo es muy importante. Entonces en esta vela aquí ha habido una mecha que ha bajado muy rápido, ha hecho una bajada muy rápida y no ha dado casi tiempo a los traders a ponerse largos en ese soporte. ¿De acuerdo? Bueno Antonio no te preocupes, qué decir no te quiero no quiero dar lecciones a nadie <laughs> es curioso pero no quiero pero estoy aquí pero no debemos dejar que nada externo nos afecte en teoría vale ayer hice scalping y robé buenos pips no pienses así no cómo que robaste no robaste te los ganaste joder Antonio no pienses así no robaste te los mereces te los curraste los conseguiste vale Estoy largo en positivo, 25 arriba, pero costó mucho. Es normal. Jefferson, siempre vienes si y me pides por el petróleo, macho. No me preguntas ni de lo que estamos hablando, ni de las velas, ni de nada. Me encanta que vengas y tal, siempre vienes. Hola, Carlos, el petróleo, ¿me lo miras? Joder. Algo. Buenos días. Carlos, yo tengo una duda. ¿Qué tanto te alejas? ¿Cómo sabes qué tanto ir para atrás? Esto es una buena pregunta de Francisco, ¿veis? A mí me pasa que cuando me alejo mucho veo cosas diferentes. Es una buena pregunta de Francisco. Eh, pues yo intento ir para atrás, si te soy sincero, lo máximo posible, la verdad. Sí, porque cuanto más historial tengo del paciente, mejor. Pero claro... Soy un médico, entonces el historial del paciente cuando era un bebé de 3 años, pues no, no tiene la misma salud que cuando tiene 20, que cuando tiene 50. Pero tú sabes que los médicos guardan los historiales. Entonces, si tú tienes 80 años, pues el, paciente, el médico mirará y dirá: mira, Oye, pues usted cuando tenía 5 años tuvo. no sé, cualquier historia, ¿no? Tuvo tal, ¿no? Entonces, pero bueno, eso fue cuando tenía 5 años, ahora tengo 80. Obviamente, él lo va a ver y vas a ver que eso pues ya no tiene importancia no pero intento ir lo máximo posible y siempre siempre intento ver lo máximo posible la verdad si te soy sincero Francisco gracias por los likes vale esto es como un médico no tenéis que ver el historial del paciente esto es eh, eh, si dólar en un mes y miro hacia atrás y yo solo tengo información aquí del 96 bueno no es mucho pero <laughs> Es información, 2001, aquí podemos ver el rally, luego la crisis 2008. Podéis además más pensar y analizar y ver, bueno, la crisis 2008, aquí empieza a haber sombras bajistas en las mechas, aquí hay cierres buenos, cierres sólidos en estas velas bajistas. Hay cierres sólidos y cierres buenos. Y luego hay pues eh, la contra. la contra. Digamos la continuación alcista, otra vez, mercado, mercado bueno a partir del 2009. Pa, 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 la bajada y ahora estamos pues un poquito, aquí es cuando rompe el oro la burbuja. Entonces intento analizar con la máxima, obviamente, a tu pregunta, el precio tiene memoria, ¿vale? Pero obviamente, por ejemplo, yo puedo marcar este máximo de aquí a la izquierda, este máximo 8214, que es un máximo, una resistencia de 1996. Entonces, claro, no le voy a dar el mismo peso a una resistencia, Francisco, que se formó en 1996, bueno, depende, porque si es muy fuerte, ya sabéis cómo es el mercado y, y los participantes. Luego vas a leer el periódico, vas a leer cualquier cosa y el OSI dólar está rompiendo un soporte de hace 20 años. O sea, la gente se acuerda, el mercado tiene memoria y se acuerda, pero claro, no le vas a dar el mismo peso a eso que a una resistencia recién formada de hace poco que se ha formado, que está fresca, ¿no? Tiene, está más fresca en la memoria de los participantes. Y por lo tanto tiene algo más de peso. Pero esto ya es puro arte. Entonces esto como es puro arte, pues ya cada uno lo ve de una manera y tal. Y tiene su visión. Mi visión es que yo cuanto más información tenga del paciente que estoy operando, mejor. ¿Vale? Francisco, esa es una buena pregunta. Entonces, ¿una resistencia del 96 es importante? Bueno, si estuvo luego hasta el 2007, 10 años, 11 años, que no fue capaz de romperla, sí que es importante. Y vemos que aquí luego fue respetada etcétera. ¿Vale? Era una buena pregunta. Jefferson no pierde tiempo. No pasa nada, si yo le tengo cariño a este chico, a Jefferson. Pero que es que siempre me pregunta por el petróleo. Le tengo mucho cariño, pero siempre llega. Hola, Carlos, buen día. ¿Me miras el petróleo, por favor? <laughs> Ahora mismo te lo miro. Ahora mismo te lo miro, ¿vale, Jefferson? Totalmente de acuerdo. Tradando soy como Rincón en el hombre de hielo, dice Antonio. Bien, bien. Los patrones, señales, bien, vamos al petróleo, venga. Petróleo, y voy a aplicar lo mismo, gráfico mensual. Y aquí solo tengo información desde el 2012, porque creo que fue cuando Tickmill añadió petróleo a su producto. Ojo, tiene información desde el 2012, no tiene más, pero obviamente hay más información disponible. Y vemos que está haciendo unas velas, porque hoy es el este de velas, están haciendo unas velas sólidas, con poco cuerpo con poca mecha, pero que van aumentando con, con solidez. Y aquí a la izquierda hay una, hay una resistencia, un doji, que el máximo marca la resistencia. Entonces, estoy todo el rato mirando máximos y mínimos y las sombras ¿vale? de esas mechas. Aquí, por ejemplo, esto es una zona, ya que estamos hablando de las mechas, esto es una de, de las velas, ¿no? Esto es una zona mucha indecisión, incluso distribución. Aquí se puede ver cómo hay, eh, voy a meter un poco zoom para que se vea más claro. Aquí. Vale. Podéis ver cómo hay subida, empieza a hacer dojis o martillo, un poquito martillo aquí bajista, mucha indecisión, tal. Pues esto también es una zona pues, de distribución, que algo está pasando. Habría que bajar a gráficos inferiores para ver qué pasa. Y ya de repente te empieza a hacer con solidez un montón de semanas seguidas bajistas. Entonces, bueno, pues esto nos da información sobre todo de que es incapaz de hacer un close fuerte y, y bueno, pues eh, las mechas y las velas, o sea, las sombras, dan mucha información. Ahora, yo que he marcado ese soporte, un momento, a ver, ahora. He marcado ese máximo y ahora bajo a gráfico diario, ¿y qué me encuentro? Esto es el, el petróleo, ¿vale? ¿Qué me encuentro? Me encuentro con que el precio hoy está haciendo igual sombras mecha, o mechas, que es lo mismo, que no son, que es incapaz de cerrar por debajo del soporte. Entonces, el contexto más las velas, información de primera mano. Nos dicen que en esa zona es una zona de demanda, que hay una zona, hay compradores. Es una zona que está siendo defendida en soporte y resistencia. Es incapaz de cerrar en ese soporte, en el 63,40, en petróleo. Es incapaz de cerrar por debajo, aquí o aquí. Entonces eso me da información de que es, hay fortaleza en esa zona. ¿Vale, Jefferson? Mientras se mantenga por encima del 63,40, pues sigue alcista. Es decir, ya tenemos... ¿Por qué hablo así? También tenéis que entender que yo hablo siempre así, ¿no? Os dais cuenta. Mientras el precio siga haciendo esto, mi expectativa es esta. De esa manera, no tengo yo que pensar. O sea, es el propio mercado el que me, el que me va diciendo mis expectativas. Me las define el mercado. ¿Vale? Hay noticias, sí. Había noticias a las 4. Creo que ya ha salido. Vamos a una hora. Ha salido y ha habido algo de momentum. Alcista. Y bueno, aunque ahora vamos a cuatro horas, el precio está haciendo, digamos, incapaz de hacer nuevos máximos. El dólar. <laughs> el dólar está algo fuerte ahora de repente, un poquito. Está un poquito fuerte el dólar. Y eso pues pone presión en el petróleo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo lo veo un poquito. Mm. En gráfico diario es alcista mientras se mantenga por encima del 6340, pero en una hora hay momentum a la baja y está siendo incapaz de hacer nuevos máximos. Entonces yo voy, estaría muy atento, Jefferson, al 6420, que es una zona de resistencia importante. ¿Que rompe el 6420 al alza? Pues ya eh, tiene buena, buena, una buena razón para seguir subiendo al alza, si rompe ese nivel. ¿Vale? Lléname el depósito, dice Freddy, con la gasolina. Dice Jefferson, GGG, discúlpame, Carlos, es que aprovecho verte mientras estoy trabajando y acabo de ver que se está formando una cuña bajista en Pound OSI en una hora. O si me equivoco, rectifícame. Último gráfico y nos vamos. Espera, voy a volver un momento, que hay una pregunta de Gadia, que interesante. Dice Gadi, justo cuando rompió la resistencia, el petróleo hizo pimbar. ¿Cómo hubieras analizado ese momento? Pues voy a bajar a diario. No sé si te refieres a en gráfico diario, ¿no? Que rompe la resistencia y luego hace pimbar. En ese momento era una vela roja bajista. O sea, está claro, era una vela roja bajista. Pues hubiera dicho, mientras se mantenga por debajo del 63.40, estoy vendedor. Aquí, en ese momento, ¿no? mientras se mantenga por debajo del 63.40, estoy vendedor. Pero luego veo que hay tres horas, que se tira tres horas y no hay continuación, hay un breakout y no hay continuación, Gadi, se da la vuelta. Pues yo aquí ya vuelvo otra vez a, otra vez a mi expectativa. El mercado me está diciendo que el 63.40 aguanta, vuelve a estar por encima. Así es como lo hubiera analizado. Y ahora todo encaja. Este Fibonacci, el 6420, qué casualidad, que es la parte alta del pin bar que ha creado en gráfico diario. Es decir, jo, es que esto encaja todo perfecto. O sea, yo mismo todavía me sigo sorprendiendo de cómo funciona, cómo cuando uno lo simplifica, encaja todo bien. Cuando el pin bar, este pin bar, si cierra por aquí, si mañana rompe el fibo bajista y el máximo del pin bar, tanto me da que me da lo mismo, pues es otra vez alcista. ¿Vale? Es así como lo hubiera analizado. Y ahora voy a mirar el pound así, que no sé por qué operas este par en este momento, pero bueno, lo respeto. Dice que está formando una cuña bajista. Sí, un poco rara, la verdad que es un poquito rara, porque, bueno, es más, está haciendo un triángulo más bien en realidad. Está haciendo un triángulo más bien. Según como lo mires, obviamente. Por eso yo tampoco uso mucho estos patrones. O sea, analizo máximos y mínimos todo el rato, eso sí. Pero no uso estos patrones para operar directamente por sí mismo. Para mí lo veo casi más, más alcista que otra cosa. Porque esto es la estructura. Es decir, aquí hay, una, hay una, una compra importante. Rompe, pero luego hay soporte. Rompe y hay soporte. Pero claro, está. El precio está comprimiéndose en esta zona. Entonces al final. Eh, Puedes tallar para cualquier sitio Tanto para la alza como la baja Es un, un triángulo, un cono O como lo quieras llamar Time frame diario Dice no antes, 11 de enero me parece Time frame diario 11 de enero Sí, lo veo 11 de enero Ah, vale, vale Vale, vale, vale Perdóname, Gadi 11 de enero Time fin en diario, marco el 6340, que ya lo teníamos marcado, ya sabemos que es nuestro nivel importante. ¿Te refieres a la vela del 11 de enero? Hombre, esta vela es muy loca. Vamos, muy loca, es una vela de debilidad en ese día, de que hace la apertura, sube mucho y luego vuelve a ver venta. Lo mismo, igual, lo mismo, no hubiera cambiado nada. Mientras se mantenga por encima del 6340, sigue bastante alcista. Entonces, bueno, al día siguiente hubiera hecho un poco de rotura y luego otra vez se hubiera puesto por encima. Es una vela de venta. Es una vela de venta, ¿vale? Gadi, aquí. Es una vela de venta, pero como he dicho antes, el contexto prima. Entonces, pues... Vale. Freddy, yo es que lo de la cuña, no sé si es alcista, bajista, ya te digo, es que no tengo ni idea yo de, de cuñas. Es que no me complico con lo de las cuñas. Depende, yo o sea, veo lo que veo aquí es que la volatilidad se disminuye, es que el precio se comprime, es que está teniendo problemas de hacer nuevos máximos, también de hacer nuevos mínimos, es que este soporte es importante, etcétera. O sea, miro bastante varias, otras cuantas cosas. Es que aquí hay unos niveles de FIBO a la izquierda que están dando soporte. Es que lo de la cuña o no, Freddy, yo ahí no soy demasiado de eso, ¿vale? Estoy reventado, Antonio, pero estoy bien. Estoy un poco cansadete, pero estoy bien porque he trabajado mucho esta semana. Estoy trabajando mucho. Bueno, familia, voy a proceder a cerrar la sala. Espero que os haya gustado la sesión de hoy, que hemos mirado un poquito de velas japonesas. Al final llegamos a la conclusión de que el contexto prima por encima de una vela, una serie de velas prima por encima de una sola y que nos va a dar más información si estamos en soporte y resistencia o en lugares importantes o en momentos del día importantes, como la vela de la apertura, como la vela del cierre, etcétera, ¿vale? Entonces, familia, ha sido un verdadero placer y bueno, pues me ha gustado mucho este seminario, era un seminario interesante, espero que a vosotros también os haya gustado. ¿Qué decir? Si os ha gustado compartir, ha sido un placer vuestra presencia. Antonio, Gadi, Freddy, Kiko, Jefferson, Alfredo, Francisco, Isaías, José, etc. Alejandro, Gustavo, Marta, Dauri, gracias por tus comentarios. Gracias a todos. Nos vemos mañana a las 9 y media, Café y Mercados, y a las 2, Trading de la sesión americana. Por fin, ya mañana, jueves y viernes, dos días de trading. Es interesante esta sesión. La verdad es que son sesiones interesantes. Un saludo Juan también a ti. Nos manda saludos desde Colombia. Antonio, gracias por tu presencia y gracias por tus comentarios también. Alfredo, igualmente, gracias por todo. Buen día, hasta mañana. Tener buena tarde. Cuidado con el trading, con el riesgo. Controlar el riesgo siempre. Seguir el plan. Y hasta mañana. Espero que os haya gustado la sesión. Walter, gracias, como siempre. Gracias, Francisco. Gracias. Incoming José, mail. gracias. Espero que, espero a ver qué encontráis, etcétera. Un placer, Pepe. Espero que estéis tranquilos. No pasa nada, Benjamín, dice, llego tarde. No pasa nada, Benjamín. Buen análisis, gracias, José. Un saludo, Marta, José, ya lo he dicho. Me voy, que tengo que cerrar. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos y todas, chicos y chicas. Un gran placer, como siempre. Nos vemos mañana, ¿vale? Un abrazo. Hasta pronto. Chao, chao.